Una mujer denuncia robo de 3.000 bolivianos por parte de dos empleadas que trabajaban en un bar nocturno de la avenida 18 de julio. Ellos me robaron todo lo que yo tenía, 3.000 bolivianos es lo que me saqué de la cuenta. Todavía sería más todavía que las monedas, no lo conté cuánto era. De la rocola. ¿Fueron algunas de las monedas que quedaron de los 3.000 bolivianos que tenía esta mujer como capital para hacer funcionar su local nocturno? El dinero desapareció luego de que dos domésticas lo sacaran, aprovechando de que su empleadora estaba durmiendo. Más antes ella ya trabajó conmigo. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 20 años, la otra tiene 25 años. Las indicadas de haber cometido el robo entraron a trabajar al local hace un mes. La predisposición que tenían para con el negocio llevó a la dueña a depositarle toda su confianza. Se trabaja bien, empieza a trabajar bien, después ya todo empieza a mirar como qué es el movimiento de aquí. La víctima del hecho es viuda. A su cargo tiene dos niñas, por lo que le pidió a estas que le devuelvan el dinero para que el negocio nuevamente vuelva a funcionar. Quiero que se entreguen. Mira, yo no soy mala, no he sido mala con ustedes. Quiero que me devuelvan todo lo que han sacado. No puede quedarme así porque yo también necesito y estoy enferma. Sabían muy bien ustedes que cómo yo estaba esa noche.